Hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Reina, por si no me conoces. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Es súper fácil, solamente tienes que darle aquí en el clic de aquí abajo donde dice suscribirse y listo, estarás suscrito en mi canal. Quiero que también pues le des like si te gusta este video. Y bueno, pues vamos a comenzar. En esta ocasión quiero darte mi experiencia con la carrera de San Silvestre, que esta fue la medalla. Es en la Ciudad de México, fueron 12 kilómetros y la verdad está súper padre porque se hace un kilómetro por cada mes del año, por eso son 12 para representar todo el año. Y la verdad está muy muy padre porque desde que recoges el kit todo fue súper padre, la playera fue esta, donde te podían poner tu nombre, cualquier otra cosa, y la verdad está súper bonita. Para mujer fue verde y para hombre fue azul. Había también una parte donde ponían todos los nombres de las personas. Que sea con mayor calidad, que sean más cosas, esto sí lo puede hacer, pero bueno, en general la carrera como tal, la ruta está muy padre, no está tan sencilla en algunas partes, pero lo demás bien. Quiero decirte que tú que me estás viendo, yo la verdad siempre me motiva a correr esta carrera porque es la última del año, son tus últimos 12 kilómetros y a lo mejor sí puedes correrlo con un familiar, con un amigo, con una amiga, está muy padre. Ya la corrí con una persona que la verdad, pues la motivé para que la corriera y pensé que no lo iba a lograr y al final, oh sorpresa, sí la corrió conmigo. Entonces esto estuvo muy padre porque pues me encanta poder motivarte y poder decir, sí, quiero que corras conmigo tal carrera, ¿no? Y que la corra, la verdad, está muy padre, es una satisfacción personal que digo, wow, qué bien que otra persona está corriendo y que lo está haciendo porque le gusta, porque en verdad hay veces que nos gusta algo y lo dejamos. Entonces tú, si me estás viendo, te invito a que si has dejado esto del running por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otras cosas, no lo dejes. Es súper importante que estés como activo, que estés haciendo tus entrenamientos, que estés tanto física como mentalmente. Y recuerda que aparte del ejercicio es muy importante pues estar comiendo saludable, teniendo una alimentación balanceada. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero nada imposible. Te quiero como contar, esta carrera en lo personal a mí me encantó y sí la volvería a correr, la verdad. La medalla siempre, sus diseños son muy padres, muy dinámicos, está muy bien. Creo que la organización podría mejorar algunos puntos, como que el kit sea de mejor calidad, que sea una playera pues diferente, de calidad, porque antes la verdad tenían mayor calidad. Y bueno, también a lo mejor quizá cuando sea la hora de arranque, que sí pongan un horario y lo respeten. Yo sé que a veces no se puede porque están cerrando las calles y demás, pero creo que en lo general de Emoción Deportiva siempre lo han hecho y bueno, esto podrían mejorarlo un poquito más, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Y te quiero dar unos pequeños tips. Yo sé que para esta carrera ya es la última y la verdad que las posadas, que mil cosas, no podemos llegar con la mejor energía o con un cuerpo pues saludable al 100, ¿no? Pero te quiero dar tres tips que a lo mejor te pueden ayudar para este próximo año que la corras. Es que primero, por lo menos 2 días antes, duermas bien, te estés hidratando con electrolito, con mucha agua, con alguna vitamina para que estés mejor y que por favor no te vayas de fiesta un día antes porque la carrera es al otro día, es la última y pues qué mejor que des tu mejor carrera el último día del año y después puedas disfrutar lo que queda del día con tus familiares, con tus amigos y demás. Quiero darte estos tips y también a motivarte. Si nunca has corrido esta, pues que sea la primera vez que lo hagas. La verdad está muy bonita y es una carrera que la vas a disfrutar mucho. Te invito a que, pues si nunca la has hecho, que la hagas. Y que si no, no importa, si no tienes como los recursos para inscribirte ahorita, puedes salir al parque a correr un día 1 kilómetro, otro día 2, otro día 3. Y si ya eres súper avanzado, bueno, pues ya tienes tu entrenamiento súper hecho. Y también te quiero invitar a que no dejes de lado pues seguir haciendo ejercicio, porque yo sé que a veces lo dejamos y después para retomarlo es súper difícil. No lo dejes, igual en mi canal tengo muchas rutinas que a lo mejor te pueden ayudar a seguir día a día una rutina súper corta, súper rápida, para que sigas como pues dándole con todo. No lo dejes, porque a veces lo dejamos una semana y se nos hace complicado y ya va un mes y después es más tiempo. Entonces mejor poco a poco, date un pequeño tiempo de 30 minutos, una hora diario para ti mismo, para estar bien, para
hacer tu ejercicio. Y bueno, nada, espero que te haya encantado este video. Igual te voy a dejar unas fotos, unos videos para que veas cómo la viví, cómo viví esta carrera. Y pues espero que te esté motivando a ti que estás viendo el video. No importa si de 10 personas, una persona es la que me escucha hasta aquí. Una persona es la que estoy motivando a que de verdad corras, que de verdad hagas el ejercicio que más te encante. Porque yo estoy súper feliz de poder motivar, de poder crecer esta comunidad. De que todos los runners de verdad se unan. De que te inscribas a muchas carreras, pero también estés pues al tanto. Que también... pues muchas gracias por todo el apoyo que me das. Te invito a que te suscribas en el canal si no lo has hecho. La verdad me apoyas dándole like, comentándome si tú corriste esta carrera, qué tal te pareció, si la quieres volver a correr. Igual voy a subir aquí muchas fotitos de muchos amigos, amigas que la corrieron. Espero que por ahí te veas. Y bueno, pues nada, espero que te ayude, que te guste y que te esté motivando. Todos estos videos de verdad los hago con todo el amor del mundo porque me encanta poder motivar a más personas a seguir con una vida saludable. Yo sé que a veces dices, ay, es imposible porque se me antojó un chocolate, se me antojó, no sé, algo, pero déjame decirte que no es como nunca más vas a probar los chocolates. Yo amo los chocolates, la verdad, los amo y no los voy a dejar, pero simplemente tienes que saber medir tus porciones y también pues saber estar balanceando tu comida, tus raciones y no estar como que pensando que una semana voy a hacer ejercicio y otra no y otra sí, no, sino seguir un hábito de ejercicio, de rutinas, de tener una alimentación balanceada y sí, de repente darte como tus gustitos y todo esto, pero pues quiero decirte que bueno, nada es imposible. Si tú que estás viendo el video nunca has hecho una carrera, te invito a que lo hagas, es la mejor sensación. Todos en la vida tenemos que correr por lo menos una carrera, llegar a la meta y que te den tu medalla, es la mejor satisfacción del mundo. Espero que lo hagas. Y bueno, pues gracias por todo, nos vemos en un próximo video. No olvides compartirlo con todas las personas que quieres, con todas las que quieres que sigan corriendo o que están corriendo y que quieren ver algo más. Ahorita que estamos pues esperando como qué más hacer, lo puedes iniciar, puedes compartirlo en tus redes sociales. Te invito también a que me sigas, que te suscribas si no lo has hecho, que le des like, que te guste, que te ayude y nos vemos en un próximo video. Bye.